Bienvenidos a el segundo capítulo del show That Metal Man Show. Hoy será un programa muy especial porque tendremos a un invitado no tan inteligente ni tan sexy como yo a XDDD, pero sí muy buena. Señor. Pero antes de eso leeremos un mensaje que una fanesa mía me escribió XDAXDA soy. Hola Metalaman, soy tu fanesa número uno y quiero amarte por siempre y que tomes agua de lemantial que brota de mis grandes y preferectas tetas AAXD, Metalamanam. Me aman, porque soy famoso, más famoso que ese Doors. Bueno, les presento a mi invitado de este show, él se llama el dios del metal, por favor un aplauso para él. Muchísimas gracias Metalman, yo sigo muy agradecido de que me hayas invitado a tu programa y de que el público y aquí todo el público, ya tú sabes, dios de metal, ya tú sabes, hice con la clave, pa, dios del metal, ya tú sabes, eso es lo que hay. Bueno, dios del metal, te voy a hacer una entrevista como esas que hacen en las noticias y tú me responderás a AXD. Primero que nada, ¿te gusta el metal? Bueno, Metalman, yo desde chiquitico ya tú sabes, yo ya la tenía muy clara de que me iba a introducir en este mundo del metal. Y ya tú sabes, desde chiquitico, desde que robaba a las tiendas de la vecina. Y yo sabía que iba a ser metalero por siempre. Y pues llegarme a convertir en el dios de metal ha sido un honor. Y sí, me gusta mucho el metal. Aunque ahora hay bandas malas, como ya tú sabes, esto pelado de Metallica y de esto pelado de lo que sea, Lamstein y esa vaina. Yo sigo adelante siendo el dios del metal, ya tú sabes. Noto que tu acento es como del lejano oriente, ¿de qué país eres? Pues sí, veo que él es muy observador, Metalman. Yo me crié toda la vida en las calles de Finlandia, ya tú sabes. Y estoy muy agradecido con la gente de Finlandia por todo el apoyo que ellos me han dado a través de mi carrera como dios del metal, ya tú sabes. Entonces quiero aprovechar este espacio Metalman para mandar un saludo a todos los brothers de Finlandia. Un saludo brothers y sigan en el gueto, como sabe, con la clave, pa. ¿Y qué es exactamente lo que haces como dios del metal? Pues ya tú sabes lo que ya tú sabes lo que hace todo dios. Ya tú sabes. Ok, muchos fans tuyos te han enviado preguntas. Vamos a leer algunas para que tú las contestes. ¿Cómo salve pregunta? Ja, porque todos los metaleros son gays. Mira Juan, yo creo que la razón principal para que todos los metaleros de esta generación sean gay es Metallica. Metallica, como sabes, es una banda muy gay. Y creo que también han sido influenciados un poco por la mariconada de Freddie Mercury y la penetración anal que él platicaba cada día a diario. Pero más que todo por Metallica. Metallica es una banda muy gay que me cae mal porque se alejaron de mí. César Martel pregunta si Metallica es una banda épica. Épica es una banda metálica. Bueno, primero que todo, Metalman, yo creo que hay que aclarar una cosa. Metallica no es una banda épica, porque Metallica, ya sabes, es una banda muy gay. Y yo desde el principio, cuando ellos estaban peladitos ahí, que estaban en el gueto, en el barrio, yo le estaba ayudando a componer y yo le dije a James, oye James, no seas tan malica, la letra que está componiendo, esa letra de la canción famosa de ellos que se llama Juan, esa letra muy malica. Yo le dije no seas tan malica y él no me hizo caso y se desligó totalmente de mí. Y anda sin Dios, sin el Dios de metal que soy yo. Y segundo, Epica no es una banda, ya tú sabes, Metica es una banda que tiene a una mujer
y tú sabes que toda banda que tenga una mujer en el metal es un género que trata a la mujer muy mal, la trata como un objeto, y que una banda tenga una mujer es un insulto para el metal. Así que tu pregunta me parece totalmente estúpida y me la pago por la belga. Ya tú sabes, a la belga. Dagnalftober pregunta: ¿el cabello largo es para mujeres, maricas y hippies? ¿Los metaleros en cuál de las tres categorías entran? Pues yo, ya tú sabes, como yo de metal que soy, yo lo encasillaría a los nuevos metaleros de hoy en la categoría de malicas, porque esa maliconada de hablar siempre de Justin Bieber y esa malicada me parece muy, muy patético, pero bueno, ellos son unos malicas, así que están en las tres categorías: unos maricas que creen mujeres y quieren ser hippies, pero ninguna de las tres cosas lo logran bien, ya tú sabes. Entonces son una total vergüenza, hasta para los malicas es una vergüenza. Juan Sebastián Díaz Salazar pregunta: ¿cuál es la banda más heavy del metal? Mira, ya tú sabes que esta pregunta me la han hecho miles de veces, ya tú sabes, y yo siempre le contesto lo mismo. La banda que se mantiene más vigente, ya tú sabes, y que a mí personalmente me parece la mejor banda más heavy, la banda más heavy de toda la calela del metal, la banda más heavy, siempre me ha parecido Slipknot. Yo siempre he estado todo peladito desde que estaban chiquitos, es que eran unos culicagados, y ellos han seguido mi consejo y nunca se han vendido, y me parecen para mí la mejor banda que existe en el momento. Muchas gracias, ya tú sabes. Daniel Silva Rocha pregunta: si es un dios, porque no tiene su secta de idiotas que van jodiendo de puerta en puerta. Pues mira, Daniel, ya tú sabes, te voy a decir una cosa. No sé si a ti, Daniel, no te parezca suficiente con toda la gente que hay en Facebook. En Facebook hoy en día, todos los metaleros que están hable todo el día de Justin Bieber, del reggaetón y los guachitulos. No es que a ti no te parezca suficiente eso para venir a decir que mis seguidores no tienen un grupo que va tocando puerta a puerta, jodiendo la vida de la gente, si están haciendo lo mismo por internet. Ya tú sabes, un consejo. Y yo me despido con esta pregunta porque estoy de fan metal mal. Y un saludo para toda la gente de Finlandia, a mis seguidores y a todos, que le tengo mucho cariño por allá, la gente de Finlandia, a Doña Magola, la que vende los pandebonos esto, la tortilla esta, ya tú sabes. Y muchas gracias a todos, chao. Ese ha sido el dios del metal. Yo también me despido, suerte, y como dice el dios del metal, lo prometido es prometido. AXDDDD.